Ahí está, micro dentro. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a una edición más de Por un puñado de juegos. Un saludito de Raúl Montón de Punisher, saludos a los 6 según este, 7 según el otro, que estáis por aquí. Hoy tenemos un programa absolutamente lamentable con juegos de cuarta. Pero bueno, había que hacerlo. Todo sea con tal de que no os vayáis a ver el Micromanía, que empieza dentro de media hora. Este José Luis que por culpa del fútbol me solapa mi programa con el de ellos. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿A qué está dedicado hoy el programa? Pues más o menos lo habéis podido deducir o lo habéis podido leer en Twitter. A principios de los 2000 empezaron a surgir una serie de consolas dedicadas, entre consolas y juguetes y cosas así, que normalmente son pseudo consolas que se enchufan a la tele, vienen unos cuantos juegos hechos expresamente para la consola, la mayoría muy malos. Y nada, para engañar a los niños, y Dios me libre, más de uno habrá pedido una PlayStation y le habrán traído un fistro de estos. Así que hoy, básicamente, no nos vamos a dedicar a un sistema, sino a varios sistemas que hicieron llorar a más de uno de los que pidieron en ese momento. Las consolitas y estos cacharros tienen unas fórmulas muy, muy, muy peculiares. Ya veréis, fijaos, por ejemplo, aquí está de Batman. Ahí tenéis arriba el sello del Zurullo certificado, que es exactamente lo que vamos a ver hoy. Ya no podéis decir que he traído cebolla para disimular. Rescorsa pregunta si hoy se viene la vieja costumbre de que duelan los ojos viendo los juegos. Lo de Raúl, bueno, yo esta la quiero, pero mirad la forma, son chulas. El tema ergonómico, bueno, dejémoslo así, ¿verdad? Ya uno al ver la consola ya se da cuenta que así de entrada el estéreo como que no está. Tiene solo dos conectores. Vamos a ver este primer juegazo de Batman de Jax Pacific. Gracias al mame. Tienen un System on a Chip de 27 MHz. Por lo menos los juegos aquí están hechos. Este está hecho por HotGen, que son una gente que hacían juegos de Play y de Game Boy. Yo creo que más de uno habrá terminado haciendo estos fistros mientras no encontraban trabajo ni proyectos propios. El mando está bonito, pero los juegos no tanto. Mirad, tenemos varios personajes en este caso, y depende del personaje es un tipo de juego. Yo os aviso que hay algún juego que me ha gustado, pero no todos. Venga, empecemos por el Joker, por supuesto. ¿Cómo no? Se van desbloqueando el tipo de niveles cuando terminas uno, así que por lo menos hay entretenimiento. Mírate este. Este me ha recordado. ¿Os acordáis del Batman de Cape Crusader? Que salió en Spectrum y en 16 bits y tal. Bueno, mírate este. Este no está mal. Dándole. A ver, no, este es la pausa. Mirad. Está el botón de investigar. Todo es con licencia oficial, aquí no hay nada pirata. Lo cual te da la pauta que en ciertos casos la licencia se da a cualquier cosa. A veces engancha
y te busca 14 veces las cosas. No, este no está mal. Pero no el resto de Batman. Por lo menos el segundo que he probado. Madre mía. Este me gusta, ¿eh? Yo me podría pasar jugando a esto. Madre mía, ¿qué hace ese? Están un poco altos, ¿no? Los radiadores. Este no habría estado mal que lo hubieran sacado en otra cosa. Una barra, supongo que me servirá para abrir esa puerta que es, ese, no puerta. A la buena noche hace multivac. Aquí probando este primer juego, que bueno, que es pasable. Bueno, ¿qué más juego tenemos por aquí? A ver si podemos resetear. Sin tener que volver a arrancar. Aunque la verdad es que cuesta menos hacer así y volver a arrancarlo. Este es el primero. Bueno, habéis visto, bastante decente. Firefly, ¿qué es esto? Ya vemos que las teclas son. Ahí está, un shooter. Más simple, bastante más simple que lo otro. Horrendo el barco. Bueno, pues por lo menos un poco de esfuerzo han hecho. Buenas tardes, Gabriel, ¿qué tal?
Nosotros nos está fallando un poco el zurullo, pero no os preocupéis. Que para eso están los cartuchos de multijuegos. Bueno, pasable este, ¿no? Este shooter, vamos a llegar hasta el Final Boss, que por lo menos de este nivel, según el mapa de abajo, no falta mucho para eso. Este es el mismo bando del Batarán, exacto. Venga, vamos a ver Mr. Freeze. Aquí se me activó, supongo yo, el siguiente nivel, pero... A ver qué tipo de juego es este. Venga, pues ánimo, Gabri. A renovar. Hombre, en plataformas... Usando los gráficos del... El otro... no está mal esto. Parece uno de esos de Sunsoft. Es que está... El botón de pausa está aquí en medio. Yo no sé. Es más fácil darle a la pausa. No, has oído el nombre porque me recuerda un poco al Batman, a los Batman de Sunsoft. Un poco. Bueno, ¿sabéis que he probado peores Batmans en consola? Estos están bastante salvables. Ahora que estamos viendo jueguecillos que uno se puede echar unas partiditas y todo, ¿verdad? Muy tranquilo a nivel de enemigos, pero bueno, hay que tener en cuenta el público de este cacharro también. Cualquier otro juego de Batman ya se nos habrían gastado los Batarangs hace rato, aquí son infinitos. No sé si debe valer tanto dinero, son del 2000 y algo. A lo mejor no. Venga, matadme o algo.
¿Veis? El sonido es completamente mono. En esos sí que nos han molestado. No se oye nada el sonido. ¡Oh! Esperad, 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 esperad. Ahora me avisaba antes, ya llevo tres juegos por ahí. A ver. Pillo sonido. Qué raro. No me pilla en ningún lado. A ver. Voy a tener que agarrar el mame nada más, qué pena. A ver. Tampoco. ¿Cómo no logra? A lo mejor es que está aquí. Esperad. A ver. Veamos. 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 Pues no, no me pilla audio. No puedo. Va. Tengo que pillar mame entonces. Nada más. Cambio captura a mame. Ahora pues me está jodiendo. ¿Ahora hay audio? Bueno, ahí está, ya lo veo. ¿Otro matamarciano? El mismo, no, 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 no. A ver, salgamos. Hola. Yihí, mame. Que lo había colgado, pero sí, lo colgué. Bueno, volvamos a él. Venga. Querido Batman. Venga, a ver si nos queda alguno por ver. Mirad cuántos copyrights, Dios mío. Este aparato del demonio se llama Batman. Mr. Freeze. A ver. Este ya hemos visto. Nos queda Bane.
Bueno, ni tan mal, como decís, bastante pasable. Creo que... ¡Ay, Dios mío! Venga. Tengo que salir a mano porque si no... Venga, siguiente Edefesio. Vamos a ver qué pinta tenía. Este era el Batman. No os olvidéis qué pinta tenía el de Spider-Man. Mirad esto. Hablando de mandos perturbadores que pueden servir para otras cosas. ¿Qué os parece este? Vamos a ver lo que salía de aquí. Bueno, aquí tenemos unos cuantos también. Vamos a ver. Streets of the City. Bueno, bueno, parece un juego de Game Boy Advance, tampoco está tan mal. Madre mía, que tiene un lag terrorífico. ¿De qué año es esto? El 2004, 2005, por ahí. Pues os lo estoy comparando con un juego Game Boy Advance porque creo que es lo más correcto teniendo en cuenta el año. ¡Ay, maldita pausa! No, ahora sí quiero la pausa. Quiero salir de aquí, venga. A ver si el resto son distintos. Venom's Vindication. Entiendo, entiendo.
No es muy fácil que digamos esto, ¿eh? Hay que aguantar hasta que no le queden más a este señor, evidentemente. La música es mala, pero mala de narices. Ah, se va. Qué bien. Un poco inspirado, ¿verdad? Sí. ¡Otro! ¡Anda ya! ¡Anda ya, macho! No. Cinco. A ver... ¡Ay, Dios mío! ¡Un RPG! Normalmente de gráficos no están mal estos, lo que están es mal programados muchos. Ya veréis. Estoy jugando mirando el plano en pequeño, no estoy jugando mirando el otro. Música horrenda de nuevo. La la la. Bueno, venga, vamos a sacar este. Déjame cerrar en condiciones. Me dejó cerrar en condiciones. ¡Ah! Cada vez que veo el mando este, por Dios. Bueno, ahora vamos a ver uno de Dragon Ball que en realidad no sé cómo era el control. Porque... lo único que veo aquí es esto. Así que puede ser cualquier cosa. Puede ser cualquier cosa. Un muñeco bastante triste de Dragon Ball.
Ay, Dios mío, la música. Pinball. Kamehameha Assault. Dios mío, qué miedo da esto. Tengo Kamehameha Assault y Pinball. Vamos a ver. Madre mía, la música es absolutamente prometedora. ¿Qué es esto? ¡Por Dios! Decíamos algo de que de momento lo juego bien. No sé, el Windjammer del Mercadona, esto. Miedo me da el pinball. Gabriel se ha esperado que entrara él o reservado lo peor. No, no, aquí las cosas van como van. Sin ningún orden ni... Muérete, Vegeta 777. Pregunta es, ¿cuándo se me terminan las cosas? ¿Qué cojones tengo que disparar? Ya nada. Tengo que esperar a morir. Este cabrón no tiene pausa. Anda, cojones. Me ha ganado. No, no quiero continuar. Gracias. Vamos a ver el pinball. Ah, no, tengo tres. Ojo, ojo. Buto Retsuden. Vamos a Buto Retsuden. Hombre, ¿este juego de lucha? Bueno, digamos que juego de lucha. ¡Oh! ¡Viene con el juego de Super Nintendo! ¡Vaya patraña! ¡Dios mío! Aquí el zurullo está absolutamente bien puesto. Pero para el Super Nintendo, sí. Es como esos bootlegs. Para mí que es peor que los bootlegs eso de Mega Drive. Ojo el cansado. Madre mía, la velocidad que se mueve aquí el amigo. No, pero este no es de la misma gente que el de Batman. Es de la misma compañía de juguetes. Pero aquí no contrataron a los de Hohen, evidentemente. ¿Escucháis el sonido del mono? Es... Nada de esto tiene estéreo, no les importa un pito. Todos eran los del turno de noche. Los del turno de noche y además sin tomar café. La música era todo la oreja derecha. Era, no puedo. Pues por ahí. No, no, por favor. Mátame. Mátame, venga. Dame una paliza. Si es que eres capaz de hacer algo que no sea saltar a mi alrededor. Mira la inteligencia suprema que tiene el Piccolo este. Dios mío. Mira, que quiero ver el pinball, joder.
Ahí, lo hice. No sé ni cómo. Pinball. Este tiene pinta, es el más terrorífico de todos. Dios mío, es scroll. Quiero saber las teclas ahí. Madre mía, la física de la bola, ¿eh? No la perdáis. Es un Dragon Fury barato. El Devil Crash con gráficos cambiados. Más quisiera tener las físicas del Devil Crash. Está gracioso, no sé. Mirad la bola, no sube. Lo que está gracioso es el saque, que es Goku. Pero mira, yo no puedo golpear la bola más arriba. Ahí. ¿Vosotros creéis que se lo pone a un crío esto y flipa? No sé, no sé, no sé. Tengo mis dudas. El Crewball, por ahí, por ahí. Por ahí, esa misma física de porquería. A ver, ahí. Quiero kit todo. ¿Cómo kit todo? Adiós, Dragon Ball. Los cuatro fantásticos. Mirad que... pedazo de mando tiene este también, ¿eh? Ahí, ahí está. Ahí está. Estos son del 2005 todos y todos de Jax Pacific. Digital Eclipse, atención. Estos son buena gente. A ver qué sale de estos. Decididamente reciclaron a toda la gente que hacía juegos de Game Boy en la época. ¿Les habrán pagado nada por hacer esto? Ah, mismo tema que el Batman y el otro. Varios juegos. Varios tipos de juegos. No sé, un poco feo el color scheme de esto. Madre mía, qué música sintetizadora de los 80 por ahí. O 70. Venga, vamos a ver el siguiente. De los cuatro fantásticos. Pack. No. Ahí. La cosa.
Mucha tecla veo yo. Ah, esto es el mismo juego por fase nada más. Viene a ser lo mismo. ¿O no? Ah, no. O sí. Me han matado. Siguiente. No, 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 no. Es lo mismo básicamente todo el rato. Podría pasar por un juego de Mega Drive de esos de Sega América. Bueno, suficiente de los cuatro Frantástico. Es evidente que todos los juegos son iguales. ¿Qué hicieron con la Liga de la Justicia? Por desgracia no tengo la foto del filtro que habrá sido el mando. Un X-Mutants cualquiera, si en especial un X-Mutants, Dios mío, que como odiaba yo ese juego. Vamos a ver, este se lo ha hecho Taniko. Vaya usted a saber quiénes son Taniko. La Liga de la Justicia. ¿Cuánto tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 5. Chicalcón. No, yo odiaba eso. Yo es que odio todo lo que viniera de Sega América. Y lo de Malibu, no. Mira. Ahí. Sega América no me cayeron bien hasta el Comic Zone. Imaginaos. Bueno, y el Toe Jam. De estos se los podían quedar todos. El Deus estaba molón también, muy raro, pero estaba bien. Normal las cosas sea Technological Institute. Bueno, Sonic 2, pero... ¿Sabes qué pasa? Yo le tengo fobia al Gens y todo lo que sonaba como el Gens. Oh, ahora vuelo. Bueno, vamos a ver otro juego.
lucha. ¡Ay, no! ¡Qué juego de lucha! ¡Madre mía! Un combate por turno, pero a lo triste. A ver, mata marcianos. Uy. Exactamente. Feo. Qué gráficos más feos, por amor de Dios. ¿Qué es esto? Joder, no entiendo lo que es. Ya entiendo. Hay que llevarlo a la luz. Venga. Último. Adaptación de la Liga de la Justicia de Zack Snyder. No, que tendría que ser en blanco y negro. ¿Qué es esto, por Dios? ¡Un puzzle buble! ¡Con piedra de kriptonita! Joder. Al que se le ha ocurrido esto, madre del amor hermoso. Bueno, ya veis, la plaquita de Zurullo ya va teniendo significado.
creo que no tenemos más juegos lamentables que ver. No, ya está. Ya está. Bueno, adiós. Adiós, Liga de la Justicia. Atención a esto. Mirad qué bonito. Oh, suponemos que todo es un juego de motos. Aquí. ¡Uy, Tiger! ¡Qué miedo! Estos eran, no sé, con acelerómetro. Vamos a ver qué tal se controla esto, mame. Usa Xavix, quiere decir que usa... ¿Os acordáis de esa especie de Wii que sacamos en Retro Paper que estaba... tenía un juego de Jackie Chan y eso, bueno. Es el Xavi Sport, que son chinos y creo que se habrán aliado con Tiger, para hacer este control. Qué miedo me da. Tiger es calidad constante, sí, pero para abajo. ¡Uy! Madre del amor hermoso. ¿Podría ser peor? No sé. No sé si podría ser peor. Por lo menos mejor que ese de motos de la 32X. ¿O no? Por lo menos suave. Hasta ahí, vas por un páramo si no hay nadie. Un spray de árbol, algo, ¿verdad? La deforestación ha pasado por esta pista. La plana de Vic. ¿Qué? ¡Oh! Estaba por hacer una pirueta. Venga. Es Murcia. ¡Ahí, mirad! Me ha salido una pirueta. Bueno, retire. A ver el modo. No acelerar, no. Que no. Otra vez no, macho, venga. Miedo me da este. Aquí es la misma pista. Aquí es lo mismo, pero hay que hacer piruetas. Ahí está, el páramo murciano de nuevo.
pero sin contrarios. Bueno, adiós. Madre mía, la música suena así lejos. ¿Os atrevéis a ver un juego de Star Wars? ¿De Jax Pacific otra vez? ¡Muah! Si algo sale mal, los culpables son Kryptonite Games. Fijaos que el logo de TV Games luego tiene, ya que no es estéreo. Chin, ti, chin, 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 chin. Al menos la música, ¿verdad? ¡Ey! Es tocado con tamborileros. Quiero empezar. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es esto? ¡Por favor! ¡Ay! Espera. Tengo que rebotar el láser, ¿verdad? Venga, dispara, macho. Pseudo arcano, por favor. A ver, Coruscant Attack. Warning, coming fighters. ¿Qué es esto? ¿Un Time Pilot? Se tira pedo en la nave por detrás. Que eres un corazón, sí. Corazón Attack. Pues me quedan 65 naves. Dios me libre. Ah, no. 90 son los puntos. ¿Qué tipo de nave? No sé. Me da la gana Wing, ¿eh? ¡Oh! Sí, definitivamente es... ¡Ey! Podría ser hasta medio entretenido este. Pero la nave es horrenda. Otra vez. Gravius Onslaught, venga. Mm-hmm.
Venga. ¡Quieto! Chofleck termal. No son precisamente fáciles los juegos, ¿eh? De este pack Star Wars Zero. Buenas noches, Ewachain. Super mierdas. Utapuchéis. ¿Qué es esto? Bueno, el mod. Vea el mod. Pero con buen scroll. Buenas, Ewachain, te explico. Estos son consolas dedicadas, de esas que se venden en la se vendían en las jugueterías. Mira, salta solo. Mierdas como un piano. Ahí hace Multivac lo ha descrito con todo el detalle del mundo. Mierdas licenciadas. Eso sí. Estoy en la portátil de Lidl y no sé cómo son las portátiles de Lidl, pero ya verás. Te voy a enseñar ahora la forma que tienen algunas. Es tremendamente fácil este. Venga. Creo que ya estamos todos. Sí, ya está. Ya hemos visto toda la maravilla que no esperaba este curso de Star Wars. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Mira, 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 Ewachain, por ejemplo. Mira, te voy a asustar, atención. Venga, que estás lento, tío. Que te me has quedado en el... Mira. Mira qué miedo, mira qué miedo. ¿Qué te parece? Eso era un control de este estilo. De este el estilo. Ese es justo el estilo. Bueno, vamos a ver. Venga, Tortugas Ninja. El terror se llama Tortuga Ninja. The Way Forward, sí, sí. Bueno,
Oye, no tiene mala pinta este, ¿eh? Salvo la música, que es un loop infame. Está muy bien esto. Oh. La sorpresa de la noche, sí, sí. Lo peor es la música, sí, la verdad que... Esperad, que tengo cartuchos guardados. Malos cartuchos. Ah, Gabri, no, no importa. Me falta que me dé explicaciones. Bueno, bien hecho. No tengo nada que objetar a este. Salvo, bueno, la música, como hemos dicho, pero... Seguramente son problemas de este cacharro. Está bien, los niveles están bien, ¿eh? Bien diseñados. ¿Ves? Bueno, venga. Siguiente, que este nos ha salido bien. No sé por qué. Mirad, otro de Way Forward. De más tortugas. A ver. ¿Qué tal está este? Ah, sí, ¿verdad? Como la. Como. ¿Por qué no viene como un run de Amstrad? O del Spectrum.
con la cinta de música aparte. ¡Uy! Shoot Screen to Star. Este... algo me dice que no va a poderlo ver. A ver. No, este es con pistola. A ver. Voy a hacer una combinación aquí. Bueno, este es de pistola. Y nada, para no tener que configurar. A ver, una cosa de coches. Pero atención a la compañía que distribuye esto. Se llama Excalibur Electronics. Esto sí me da miedo de verdad. Venga. Madre del amor hermoso. Yo acabo de acelerar. Ahí está. Hablando de un ranch, sí. Dios me libre. Este juego, me vais a decir que no está hecho para poner la foto en la caja y fardar. Y que luego... simulación realística. Parece que esté arriba un camión. La altura que tienen los coches con respecto al mío. A lo mejor el tío sexy mirándote sin camiseta así. Exactamente cuál es la función del tío que te mira. Pues ni siquiera cambia su cara, o sea, ¿por qué pondrías un tío que no hace nada en un... ahí en el salpicadero? No sé. No tiene mucho sentido nada. Había que llenar el hueco. Pero qué huecos, está el salpicadero por debajo. Bueno. Ya solo faltaría que esta cosa me marea. Star Wars, la trilogía original. Atención, porque esto promete. Otra vez el... ¡Ay, el Casiotone! ¡Madre mía! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Madre mía, qué animación! Y el reflejo, sí. Y Juan contra Luca encima es absolutamente inaccurate esto. Me he tentado y lo voy a hacer. A ver. Siguiente. Mata marciano al uso.
Bueno, podría ser peor, ¿no? Bueno, infame, pero podría ser peor. Siguiente. Uy. ¿Qué es esto? ¿Un Plan versus Zombies? O algo así. Venga. Un Tower Defense. Bueno, mecanitas, sí, mecanismo de maquinita LCD, mecánicas de LCD, exacto. Pasable. Batalla de Endor, Dios me libre. Un poco obvio, ¿no? Que iba a ser así esto. Es como la recreativa de Star Wars, pero del Retorno del Jedi, pero en lateral. Ya está, ya hemos visto todas las maravillas que nos esperaban en esta cosa de Star Wars. Madre mía. Mirad esto, por favor. Por favor. ¿Qué os parece este control? Vamos a ver qué nos espera con este. Vamos a ver qué nos espera. Señoras y señores. El horror, el horror. Hoggen, bueno. Los del Batman. ¿Quién sabe?
Bueno. Voy a ser peor, ¿no? ¡Ay! Odio estos que no se van directamente a la segunda round. Salvable, ¿verdad? Ha dirigido al público que tiene, exacto. A ver. Vamos a pasar otro de los juegos. Esto, un Lemmings con jellyfish. Mira, mira, mira. Un Lemmings es. Bueno, oye. Por lo menos. Por lo menos han preocupado por pensar algo. A un fan le encanta, seguro. Y Global Showdown, a ver qué es esto. Multiplayer. ¿Cómo será multiplayer? Conectando más mandos. Un Worms. Ahora entiendo. Versión simplificada de Worms. No sé nada más cómo subir. Ahí está. El último. A mí me encanta Bob Esponja. Claro que he visto. Me he tragado todas las películas. Oh, y esto es un. No, Puzzle Bubble, el otro. ¿Cómo se llama? El. No. Es un Arkanoid. Arca Esponja. Este está bien de música también. Mm-hmm.
Yo quiero... ¡Ay, Dios mío! Teclas, teclas, teclas. ¡Madre mía! ¿Qué es esto? Por favor. Parecido al que salió en 16 bits. Parecido al de... al de Acolyte. Lo que mola son la cantidad de gadgets que tengo. ¿Para qué? Sí, ¿verdad? Bueno, Speed Racer. Joder. Madre mía. Mirad este. Yo esto, ¿qué queréis que os diga? Me molaría tenerlo en una estantería. Mirad. ¿Qué os parece? Ese es el cacharro, ahí está el cable. Pero es bonito, ¿verdad? Las cosas como son. Las cosas como son. Le corta el cable, sí, yo también. Ahora, ¿cómo juegas a eso? ¿Verdad? Moviendo el... Me gustaría ver un vídeo, de verdad. Pues vamos a ver el juego y bueno. Bueno, no parece que esté mal del todo, ¿verdad? ¿Qué os parece eso que está haciendo todo el mundo con la...
con esa IA de esas supuestas películas de Pixar, yo me estaba descojonando hoy viendo las burradas que hace la gente. Dios mío. ¿Para qué cabo? Supongo que para plantar plantitas después. Bueno, podría ser, pero sí, Sancho, Dios mío. ¿Pero cuál? ¿Del que tenía la pata por ahí? Con cara. Bueno, vamos a ver. Esto tiene, este tiene forma de consolita. Mirad. Mirad qué monada esta. Disney Game It Classic Pals. Atención, porque esto puede ser maravilloso y lamentable al mismo tiempo. No, carteles. ¿Sabes? Carteles hechos con IA, que por ejemplo le dices: quiero hacer a Rubiales tipo Pixar, todo ese estilo Pixar. Hoy todo el mundo andaba haciendo pósters Pixar. Y era un descojone, macho. Si ves el póster de la película Piquito, flipas. Uy, qué miedo da esto. Con semejante consolita. Minis Fruit Fiasco. Cojones, ya sé lo que es esto. Estos tampoco le habrán pagado a Mitchell, ¿no? Como los del Zuma. El que copió PopCap, exacto. Le jodió al japonés de Mitchell. Quiero salir de aquí, por favor. No, ¿sabéis que no quiero ver más juegos de esto? A ver. Ahora tenemos una serie de... de consolitas de varios juegos. Vamos a ver. Aquí tenemos una 4 en 1. Atención a este, venga. Tenemos 4 juegos, un poco de todo. Estas son francesas. Atención, que ahora viene lo malo de verdad. Aunque este se salva bastante. No tiene ni nombre los juegos. No importa. ¿Para qué molestarse en poner nombre? Si alguien se pensaba que esto era un estilo Pop and Twimby, no, es un matamarciano por oleada, simplemente.
El que en la peña no ataca mucho, que digamos. Hola, Elizabeth, ¿qué tal? ¿Por qué dices que qué casualidad tener a Raúl en un día como hoy? Un Space Invaders con el Scorpion por debajo, exacto. Un Fénix. Mira, mira. Ese se está yendo. Dime, Elizabeth, ¿por qué dices eso? Hace rato, a todo eso que no te. No eran los viernes, los viernes y los miércoles, querida. Que es que si no, no me dejaban que la gente se suscribiera a Twitter si no hacía dos programas por semana. Ya sé que estoy en el mismo horario de Micromanía, pero son ellos los que han puesto este horario porque quieren ver el fútbol. Así que bueno, esta gente que antepone el fútbol a las transmisiones en Twitch, Dios mío, qué poca responsabilidad. Bueno, creo que este ya lo habéis visto. Este no está mal del todo. Mirad. Yo me enganché jugando a esta cosa. A pesar de tener unas animaciones paupérrimas. Es como desganado todo, pero. Mirad, porque aquí en las cajas hay gente. Sí, justito de frame rate, muy justo. Parece un juego de Atari ST de Dynamic. Y la música sin comentarios. Pero bueno, es medio entretenido. Elizabeth se estará preguntando. ¿Qué cuerno es esto? ¿Qué cuerno estamos sacando hoy? Bueno, pues te lo cuento. Estamos probando todas esas consolitas con forma de Spider-Man o de Bart Simpson o de lo que sea que venden, que solían vender en las jugueterías. Yo no sé si siguen habiendo. Normalmente son productos hechos por jugueterías y que, bueno, que tienen juegos que digamos que no se preocupan mucho por lo que viene dentro. Igual los venden, son cosas baratas de 15-20 euros. Mira, mira, ahí venía otro dentro. Me encanta que la gente venga en cajas. ¿Sabes qué pasa? El doble dragón ese que salió en Game Gear. Nos recuerda un poco. Al invento ese raro. Uy. SNK, sí. Venga, que aquí en esta caja seguro que hay algo que me ayuda. O sí. SNKK, exacto. Venga, vamos. Siguiente. ¡Hombre! ¡Otra vez suman los cojones! Este es por lo menos mejor que el de Disney de antes. Venga, algo de coches. ¡Qué miedo! Parece el Chorojú. ¿Habrá algo más que rectas? Si en teoría sí, ¿no?
Bueno. ¿Algún clon de Mario? No, no, aquí no hay clones. Son todo cosas pagando, son todo licencias. ¿Algún plataformero? Pues no sé. Yo creo que en este de Time Top, que es un Super 25 en 1, no voy a poner los 25, no os preocupéis. Vamos a poner un ratito nada más, pero qué miedo da. Estos normalmente son como este que tengo aquí. Mirad. Tipo estos mini arcades. ¿Veis? Una cosa así. Y entonces, ahí están los juegos normal. Estos sí son clones de todo. 25 en 1. Vamos a ver qué hay por aquí. ¿Sabéis qué voy a hacer? ¡Uy! ¡Pedro Picapiedra! No te jode. Stone Age Prehuman Gullumen. Es el mismo juego. Mirad, 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 mirad. De esas tienes en el bar, sí. Bueno, ¿sabéis qué voy a hacer? Mirad, voy a cerrar el ojo. Voy a hacer así. Y le voy a dar a uno sin mirar. ¿Ha empezado algo? Joder, que no. ¿Cuál es el Star? Cada vez son más feos. Stage 2, ¿veis? ¿Veis? ¿Veis cómo están partidas las cosas? ¿Qué es esto? Ahí no suena nada. Pero oye, no, no es tan feo. Ahí suena algo. ¿O es? Se está preparando por aquí una tormentaza. Si todo lo que suena es el tororo, tororo. Por lo menos el gráfico es bonito. Aunque, ¿por qué tengo que empezar en la segunda fase? Es como un cartucho de esos partidos. ¿Y qué tengo que hacer? Matar a estos zurrascos. Lo único que sueno es. Esto es un juego súper fusilado. Bueno, por lo menos no son de NES. Porque anda que no hay también de estos múltiples que son de NES. Madre mía. Bueno, podría ser peor. Yo no sé por qué solo suena la estrella. Si os viene tormenta ahí, porque aquí también. Aquí está. Tenemos un vientazo. Bueno, a ver. Quiero. Mira, tengo distintas armas. El chupachú. El meneíto. Suena algo, pero poco. Muy poco. Nada, y aquí sí. Aquí se está haciendo de noche, literalmente. Y son las 6, así que no debería hacerse de noche. ¿Cómo salgo yo de aquí? No puedo yo salir. Dios me libre, venga. Voy a tener que volver a cargar el 25 en 1 este. Estás harto en la terraza. Estás harto de tus clientes en la terraza, más bien, ¿no? Venga. Nihilator F-16 Plane. Vamos a ver si esto tiene gráficos mangados del Flintstones. Porque tiene toda la pinta del mundo, ¿eh? El estal que no tengo aquí. Pues sí, mirad, 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 lo picapiedra. Pero distinto. Igual pero distinto, el de NES.
¡Qué chapucita, por Dios! Totom, totototontón. Totototot, los picapiedritos. Es igualito, ¿eh? Igualito. Y al verlo en pequeño ya me he dado cuenta que es. Madre mía, madre mía. Pero es clavado. Joder. Clavado en malo, claro, obvio. El de NES se mueve mejor que esto. ¿Qué ponía? No ser rico eran los otros. Este, tengo que ver. Vamos a ver qué es. Desde luego no me quedan ganas de ver más juegos de esto. Esto es. Vamos a ver. Sí, rico. Rico RPA 203 a 1,79 MHz. Venga, otra maravilla ahora. Super Game 7 en 1. Oh. Venga, joder. Risker, vamos a ver Risker. Otro que promete el sonido. De ninguna de las maneras. ¿Por qué no suena? A lo mejor es problema de la emulación del MAME también, ojo. ¡Anda! Madre mía, el salto. Que Sleepy es el cabrón. Muy cabrón, no me deja volver atrás en ninguno, ¿eh? Tengo que resetear. Es el procesador de NES, el RPA 203. Y bueno, pero fijaos que de gráficos son un poquito mejor que en NES. Quiere decir que el chip gráfico es otro, un poco más decente. Aquí tenemos otro que también, el RPA 203. Video resolución 256x240. Un canal de sonido. Ahora uno entiende lo que suena. O lo que no suena. Vamos a ver este World Soccer 10-1 TV Game. Si os fijáis, los gráficos se ven mejor que una NES. ¡Qué miedo! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Amo con el furbo! Joder, estos sí suenan NES. 100%. Y me parece que se ve como NES. ¿Qué es esto? ¡Por favor! Ya os decía que tenía cosas malas.
Mira cómo se va en la lejanía los jugadores. Levantan humo al correr, sí. Se supone que es la sombra, ¿no? Yo que sé que... Pues tiene el mismo flicker de la NES, ¿eh? Lleva una bolsa Mercadona enganchada al zapato, sí. ¿Tú quieres bolsa? Sí, toma. Aquí te la pongo en el zapato. Se me viene la tormenta del apocalipsis y yo tengo que llevar a mi hija a su clase de arte. Vamos a ver. A ver si el Uber quiere venir. Porque luego aquí empieza a llover y desaparece todo el mundo. Es una cosa increíble. Por cierto, el viernes me parece que ya os lo había comentado. Vamos a ver jueguecillos de Amiga 1200. Y si me da tiempo terminarlo, que lo estoy montando ahora, veremos uno de nuestros pequeños mini documentales sobre la historia de los videojuegos. Bueno, no está mal, pero quiero salir. No me vais a dejar, ¿verdad? No. ¡Hala, al reset! ¡Al reset! ¡Al reset que me parió, macho! Ahora vamos a ver alguno más de furbo. Por ver. ¿Te perdiste la peli el sábado, Elizabeth? Pusimos patán. A ver, football training, no. Penalty shoot. Venga. Este ni suena. ¡Ay! Madre mía, las animaciones. Estaba el festival de Sitges. Oh, bueno. También estabas viendo cine también. Súper buen plan, sí señor. Mejor que verle a un señor semicalvo poniendo una película hindú. ¿Sabéis que me he enfadado yo mucho hoy? Porque visteis que WhatsApp tiene para hacer avatares. Te toman una foto y te hacen el avatar ese, que creo que son como los del multiverso, ese de narices del Zuckerberg. Y pero para crear la previa del avatar, te hacen una foto y te sacan con las facciones para que luego puedas ir modificando. Y el muy cabrón de WhatsApp me ha hecho un avatar calvo. Digo, la madre que lo parió. Y es que aún tengo un poco de pelo. Pero no, absolutamente bola de billar.
un hijo puta. Y eso que me he puesto de frente, no he hecho así, donde se ve claramente la pista de aterrizaje de helicóptero, que digo yo. Bueno, este ha sido el furbo, este. Lo hemos visto peores. A ver, este Zone. ¡Oh! Espera, que esto tiene pinta de ser bonito. Qué atrevida es la IA, ¿verdad? Qué descarada. ¡Dios mío, la música! Tará, 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 tará. Se han empleado tres notas. Ahora tendría que hacer yo el. Tará, 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 tará. Tururu, to, to, hey, hey, guy. Tará, tará, tará. Hey, hey, guy. ¿Sabes que los juegos de Amiga de los primeros, del principio de los 80, los de Atari ST, toditos hacían la música con todo el morrazo del mundo? Uy. A ver. Qué Wii me suena esto. ¿Por qué me parece que tiene pinta de algo italiano? ¡Desproporción! ¡Ey! ¿Qué es esto? ¡Virtual! ¡Realidad virtual! ¡Señores! Le han robado la música a Gaelco, que me parece que la has ampliado en algún lado también. ¡Madre mía! ¡Qué mal animado está! Cada hostia que le doy le baja la energía, ¿eh? Es que las recibe todas. Lo voy a tumbar sin mirarlo, ¿eh? Hombre, si me da patadas también el tipo. ¿Ya? ¡Ay, por Dios! No, ya está. Quiero salir. ¿Por qué ninguno me deja abortar aquí? Todo el sonido robado, sí, pero fijo. Quiero resetear, a ver. No puedo resetear. Puedo jugar a dos. No puedo resetear. ¡Qué asco, tío! Vea, porque viendo este me son interesantes los otros. Vamos a ver. ¿Quién más no han robado? ¿A quién han robado también? Ta ta ra ta ra ta ta ra ta ra ta ra ta ra. No. A ver, Dios mío. A ver. Este. No, joder. ¿Cómo me puedo equivocar de botón dos veces seguidas? ¿Pero seré subnormal?
es que no me deja mover con ninguno. A ver, select, esperad. Ahí está. A ver, ¿qué es esto? VR Tennis. ¡Uy, VR Tennis! Seguimos robando a quien sea, no importa. Bueno, esto... ¡Ah! Esto debía ser como una Wii, el cacharro. ¡Devuelvo siempre! Goti, sí, ¿verdad, señor? Aldeana. ¡Joder! ¡Qué malo que es esto, por favor! Se me da mejor este tenis que cualquier juego de tenis que he jugado en mi vida. Ya tardé en portearlo a la VR2, sí, ¿verdad? ¡Qué maravilla! Que no voy a fallar una. Siguiente. Siguiente juego de deportes. Porque este me está siendo muy prometedor. A ver, hemos dicho que se movían. Bueno. Ahí. Ahí, este va a ser otra porquería de penaltis. Bueno. ¿Cómo sabes que le da? Y no sé, más o menos. Zone Sports. Leona de Neo Geo tal cual, vamos a ver. Madre mía. Ojalá. Next. Vamos a ver ese golf. Vamos a ver ese golf, chicos. Sí, esa es la captura de Neo Geo, ¿eh? Con todo el morro del mundo, señores. ¿Por qué no guardo los menús? ¡Ay, no sé! Joder, sí, el de Neo Geo, pero en feo. ¿Y cómo tiro yo aquí? Thank you.
Esto con Facu Mare no pasaba. Que este viernes tengo preparadita la revista de Pinball. Pues ya la hemos sacado. Ya no me acuerdo si la hemos sacado el viernes pasado o no. Bueno, el juego más decente de todo lo que viene en este pack. Y qué maravilla tenemos por aquí. Millennium Arcade Game Station 101 en 1. Madre mía, no, esa no me atrevo ni yo. 25 en 1, Ángel. Esta semana toca Pinball, sí. Pinball. Co-Lioco. ¿Qué categoría queréis? ¿Puzzle, acción, deportes, carreras o Co-Lioco? Ay, ahora que has dicho Lioco y he puesto lo otro, bueno. Mira, un Deep Scan. ¿Qué más da? Y sí, ¿verdad? Es una serie de críos. Y seguramente. Y lo reempaquetaron aquí con toda la porquería que tenía en el almacén. No, no, si es que aquí todo es producto oficial. Eso es lo que tiene más mérito. Un anime francés. Ah. ¿Qué es esto? Ah, ya. Entiendo, madre mía. Si le... El músico como que va a su bola, ¿verdad? Happy Night. ¿Qué es esto? ¿Eh? No, no, es que no estoy poniendo. Hay juegos del... Mira, espera. Back. No. Ya verás, aquí están los juegos de Co-Lioco. Ahí están. Estos sí son los del anime.
con un pan. El pan en difícil, madre mía. Pero que no les doy. A ver. Más cosas licenciadas. Dios mío, Dios mío. ¡Qué horrendez! En Flash dices, ojalá. MS2 Perrero parece esto. ¿Qué MS? Game Maker viejo. Hombre, un Socoban. Joder. No, si muy, muy imaginativo no andaban, ¿eh? Pero además este Socoban. La verdad que los diseños de los bichos parecen sacados de Arthur y los Minimoys. Y esto que es un Memory. Apuesta que es un Memory. Por favor. No. Racing, venga, venga, vamos a ver los juegos de coche. Cojones, si parece el que hemos visto antes. El Chorocú ese que hemos puesto antes. La música no suena a MIDI, pero MIDI mal. Bueno, el béisbol de la Wii. En serio que son midis y malos. Pero desafinan. Parece que le hayan matado al flautista. Dios mío. Típico dúo de música y John que de Yesae. Y sí, a ver. Ahora, GT Racing. ¡Ay, no el de antes! Pero sin el fulano en el salpicadero. El Forza nuevo, sí, sí. Forza Midi Storm. Madre mía, pero es que la música. Por lo menos no parece que vaya en un camión. Los coches están a la altura del salpicadero.
pau, pau. ¿Eh? ¿Esto carreras, de verdad? Hablando de cosas infames de... de Flash. Pero en serio, que parece que le han contratado a los gitanos de la cabra para hacer toda la banda sonora. Porque, Dios mío. El chocobo con cáncer de sida. Música de Camela. No, peor. Highway Racing. ¡Qué rapidez! ¡Joder! ¿Qué? ¿Por qué? Track Racing, ¿eh? ¡Ojo a este, eh! Podemos elegir coche. ¡Uy! ¡Madre mía! ¡La colisión! ¡La colisión, por favor! Un ron mal la música, ¿eh? Pero muy mal, madre mía. ¡Madre mía! ¿Pero qué es esto? Juego coche a menos un frame. Hitbox no hay. No hay, no hay, no hay, no hay. ¿Sabéis qué? Tengo que divertirme con esto. A ver, back eres tú. Sí. Sport. Tenis. A ver si es el mismo de antes. Uy, qué pinta tiene esto de ser exactamente lo mismo de antes. Sí. Pero un poco mejores de gráficos que el otro. Esto venía con, evidentemente, con un mando inalámbrico. Como el de la Mi Wii. ¿Os acordáis de la Mi Wii? Que os la enseñé también en un retro paper y bueno. Venga, ya visto. Los bolos. Sí, sí, son todos. A ver, mini trampoline. Sí. Por lo menos se puede jugar con el mando. Juegazo, ¿eh? ¿Y el mini soccer? ¿Qué es esto? Un jammer mal, mira, mira, mira. El... no sé si quiero ver el ping pong, va a ser igual que el otro. Hemos visto las maravillas de coches, nos falta ver los de acción, ya hemos visto el submarino antes. Los chinos en sótano programando estos juegos. Ah, no, esta cosa. Level complete. Happy Night, ojo, eh. Ah, ya hemos visto Happy Night antes. Jack Adventure. Esto no hemos visto. Joder. ¡Que se supone que es pa' niños!
Lo dicho, Game Maker. Y con poco esfuerzo. Pa' niños franceses que se jodan. me encanta tu consideración. ¡Madre mía! ¿Habéis visto alguna vez un gráfico tan feo? Como ese señor de ahí. O lo que sea. Y es del salto, ¿eh? El nuevo Rayman es esto, ¿eh? ¡Qué graficazos! ¡Qué colorido! ¡Qué animación! ¡Qué puta castaña! La música... No sabes si te van a venir a traer el... ¡Madre mía! ¿Qué es eso? ¿Qué era eso? ¡Un final boss así! ¡Sin ton ni son a la mitad de la fase! Y la música del Side Pocket está para acompañar. ¡Eh! Madre mía, qué mal programado está esto. Ahora, yo no quiero saber cuál es el sueldo de la pobre gente que programó estas cosas. ¡Ahí viene otra vez! La música pide cabra. No, pide un cubata. No me jodas. Shaken, not stirring. ¿Cómo quieres el martini, preciosa? Falta el... Madre mía. No, fuera, fuera, fuera. Tiene barriga cervecera, sí, genuina. Y bueno, vamos a ver la última tanda. Es que me... Ay, es que tengo tan pocas ganas de ver puzzle. Porque a lo mejor ya hasta molan. Vental Jewel. Joder, un Columns. Es que aquí es tan difícil meter la pata, ¿verdad? Salvo el organillero de la música, claro. Por algún extraño motivo me recuerdan a esos juegos infames que hay en los aviones. Ya hemos visto el Columns. Este es un Arkanoid. La música con taladro al tímpano. Todo pide taladro al tímpano. ¿Cacherex? Un juego de Game & Watch. Ah. No coja los huevos podrillo. Madre mía, la batería. Aquí sí me estoy imaginando a la cabra, ¿eh? Me vais a decir que vosotros no os estáis imaginando a la cabra. Pregunta. ¿Siguen en Micromanía? Porque yo estoy por terminar y si queréis os hago un raid para ahí. Ah, han terminado. Es difícil es que ellos acaben más tarde que yo. O yo, ahora enseguida tengo que ir a llevar a mi hija, porque además con esta pinta de tarde... Hombre, el Money Idol Exchanger
Con esta pinta de tarde los taxis me desaparecen y el único remedio es llamar a un Uber si es que vienen. Dios mío, las musiquitas estas. Y nos queda un último juego. No, un poco era... ¿Qué? ¿Apuestas? ¿Va a ser el Puyo Puyo? No, ay, Dios mío, el... Con una cabeza de pez. Dios mío. Y bueno, pues nada, señores y señoras, yo tengo que ir pitando porque tengo que hacer eso, tengo que llevar a mi hija. Así que bueno, espero que os haya gustado este lamentable recorrido por zurullosos juegos en bonitos envoltorios en jugueterías. Hasta aquí ha sido nuestro programón de hoy. Nos vemos el viernes, ya sabéis, con Amiga 1200. Con un poco de suerte van a ser juegos mejores que estos. Un saludito a todos. Que paséis buena semana. Y bueno, pues nada. Hasta la próxima. Chao, chao, chicos. Adiós. Adiós a todos, a los 19. Ah, ya sabéis que si os podéis suscribir. Pues nada, suscribiros, por supuesto. Saludos a todos. Venga. Hasta luego, hasta la próxima. Adiós, chicos. Adiós, Elizabeth. Te separo porque eres la única chica, así que menos. Venga, hasta luego. Chao, chao.